miembros del canal, ahora atrevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean, ya tengo decorado para Navidad, así que voy a estarles mostrando, dándoles el tour de este 2019, 2019 Christmas Decorations. Espero que les guste. Enjoy. And here's an overview. Así se ve cuando pasan por mi casa, se ve a todos los inflables, todas las luces, se ve súper bonito. Traté de hacerlo diferente al año pasado, aunque se ve muy similar, sí, algunas cosas son nuevas y algo otras simplemente las reorganicé para que se viera diferente. Pero empecemos. Y como cada año tengo mi palmera, que esta palmera es súper especial para mí, cada año trato de decorarla y bueno, le puse sus lucecitas verdes arriba y blancas abajo. Y pues sencilla, pero se ve muy linda. Como verán, agregué unos personajes aquí. Tengo Santa Claus, tengo un hombre de nieve y unas campanas. Y de este lado tengo luces en azul. El año pasado, si recordaron, las puse blancas. Ese año quise ponerlas azul para hacerlo ver diferente. Pero no quise ponerlas en todo el techo porque al final quise poner estos monos, como les digo. Entonces, pues sí, eso fue lo que hice diferente este año para esta parte. Me gustó. Igual como cada año decoré mi noria, le puse luces rojas abajo y luces verdes arriba, pero agregué garland este año para hacerle dar como más brillo, se ve muy bonito. Y puse estos pingüinos que puse el año pasado, pero este año les puse luces de colores y pues se ven lindos, se ven diferentes y se ven bonitos. Acá tengo mi Santa, que ya saben que ese Santa me encanta, me da mucha risa. Y bueno, tengo a Jack Skellington al lado de él. Pero eso siempre trato de ponerlos juntos, me gusta cómo se ven juntos. Y vean a quién tenemos aquí, encontré a The Elf on the Shelf. Y en cuanto lo vi tuve que comprarlo porque se me pareció precioso. Está muy chistosito, pero está muy lindo. Y bueno, acá en la parte de abajo está como sentado como en un regalo o algo así porque tiene verde. Y dice The Elf on the Shelf. Pero sí, ese me gustó mucho y lo bueno lo puse acá al lado de Santa y de lo que viene siendo el Jack. Y acá puse pues simplemente unos regalos con luces que creo que se ven muy bonitos en este. Si recordarán, el año pasado eso los puse donde tenía el árbol rosa, pero bueno, este año decidí ponerlos acá para darle luz al árbol en la parte de abajo. Y bueno, pues en el árbol puse luces de colores y luces blancas de tipo icicle en la parte de arriba. Y el año pasado las puse azules arriba, este año las invertí y puse las azules en el techo y las blancas acá. Y me gustó, creo que se ve muy muy bonito, me gustó muchísimo. Y aquí tenemos a la hermosísima Poppy, muy navideña, con sus adornitos en la cabeza. Y su wreath, I love her, está súper bonita Poppy. Y se ve muy bonita con las luces de colores al lado. Y ahora tenemos a Grinch. Vean a Grinch, un clásico de Navidad, me encanta. Bueno, en esta parte que es la entrada de la casa tengo este arbolito de espiral, está muy bonito. Y bueno, tengo estos foquitos, esta línea de focos en el camino hacia la entrada de tema de Peanuts. Nada más que ahorita la cámara lo está captando muy vibrante y no se aprecian bien, pero dejaré una foto al final para que vean, porque la verdad es que se ven súper bonitos, pero no sé por qué la cámara los capta así. Y bueno, tengo el narwhal navideño súper bonito acá. Bueno, de este lado, en el otro lado del camino hacia la entrada, tengo unos caramelos y tengo un caramelo más grande acá. Y bueno, siguiente tengo un árbol que cambian los foquitos de colores, se prenden y apagan. Y tengo esta familia o esta parejita de snowmen que la he tenido por muchos años ya. Y este Santa que me encanta, este es vintage pero me gusta muchísimo. Y bueno, en la parte de arriba de la ventana puse este wreath. Que me gusta mucho, le agregué ese de Merry Christmas y puse luces alrededor. Y pues se ve bonito. Y acá en esta área nada más para dar luz, formé ese tipo árbol. Pero en realidad, como verán, son nada más tres líneas de focos en blancas con verde. Pero hace ver como si fuera un pinito. Y pues le da mucha luz ahí en esta área. Se ve lindo. Y acá tengo mi área de el hombre de nieve. Tengo una velita aquí. Bueno, es una luz, pero en forma de velita. Tengo este snowman, una banderita de snowman, para acompañar este pequeñín que está súper tierno. Este inflable me encanta, se me hace súper, súper bonito.
la entrada puse este tapete con esperas y en la puerta puse todo alrededor, puse garlands, como podrán ver, en plateado. Y luego hice esta coronita con tema de Elf on the Shelf, le puse un moño y le puse variedad de esperas, campanitas, plantas, mucho brillo. Y aquí al mero frente de mi casa, por mi ventana, puse este pingüino. Vean qué bonito su pingüino. Y luego puse también un arbolito en rosa que me encanta. Y ese nomás le puse diferente garland en plateado, en rojo. Y puse este oso Santa, que también lo he tenido por años y me lo compró mi mamá. Muchísimo antes de que naciera Junior, mi mamá me lo compró. Me encanta y bueno, pues lo puse ahí y puse este Santa y Mrs. Santa y un gingerbread man en la ventana rodeados de luces y de garlands. Y pues se ve muy bonito. Y acá tengo otro Santa pequeño y tengo este en esta mesita y tengo este arbolito con temas de Winnie the Pooh. Y pues esas lucecitas nada más se las puse porque no tenía otras, así que bueno, termino siendo de Winnie the Pooh. Y bueno, mis hermosos, esas fueron las decoraciones de este año 2019 de Navidad. Espero que les haya gustado. A mí la verdad me gustó muchísimo cómo quedó. Creo que se ve muy bonito. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué les parece. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Feliz Navidad, hermosos! Los quiero y hasta la próxima. Y quédense al final del video para ver las fotografías y vean todo con más claridad. ¡Los quiero! ¡Merry Christmas, mis hermosos!